Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y como siempre les digo, espero que este video les guste, que sea de su agrado, pero más que nada que les motive, porque hoy vamos a limpiar, a depurar, a sacar todo lo que podamos de esta cocina. Mi cocina ya necesitaba una limpieza profunda, chicas. Ya la traía en mi cabeza desde el año pasado, no les miento, de verdad. Me di cuenta que en esta isla que están viendo estaba desperdiciando tres cajones que no los estaba ocupando apropiadamente. Y algunas veces yo decía, ay, no tengo espacio donde guardar. Y chicas, aquí tenía yo seis cajones y de esos seis cajones solamente estaba utilizando dos de ellos. Entonces dije, es necesario trabajar en esto. Y como pueden ver aquí, este es mi cajón principal. Digamos que el cajón que yo utilizo para guardar lo que son mis papeles, mis lápices, donde hago mis notas, todo lo que necesito para anotar cualquier cosa. Aquí es donde guardo mis baterías, mis ligas, tijeras y todo eso. Pero de ahí se volvió un cajón lleno de basura, como pueden darse cuenta. Muchas veces lo organicé, no crean que no lo organicé. Sí se mantenía organizado, pero vuelve y se desorganiza, chicas. Así que me daba pena enseñárselos, pero esta es la vida real. Muchísimos de ustedes me han dicho, Pilar, qué bonita tu casa. A todas ustedes me dicen que soy muy organizada y que siempre tengo todo limpio, que cómo le hago, chicas. Mi casa no es perfecta. Sí me encanta la limpieza, la organización, no se diga, y la decoración y todo, pero mi casa no es perfecta. De verdad que hay áreas que no les he enseñado, como estas. Vean los cajones cómo estaban llenos de papeles, perdón. Tenía papeles, libreta de los niños, papeles de la escuela, bueno, infinidad de cosas en estos cajones. Esos son los tres cajones de este lado de enfrente que les comento que estaban llenos de cosas. Esos papeles realmente no tendrían que haber estado aquí. Para eso tengo mi oficina. Ya desde hace tiempo tenía que haber organizado esto, pero como les digo, a veces esto sucede y por mucho que yo me enfoco en lo que es la limpieza y organización, a veces se me escapan algunas cosas. Así que esta limpieza ya la traía en mi cabeza desde hace tiempo, de verdad, no les miento. Así que hoy decidí hacerla y aún así no la terminé, pero hice lo que pude y la verdad que quedé satisfecha. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Y como pudieron ver, esos son algunos de los gabinetes que vamos a estar limpiando el día de hoy. Lo primero que voy a hacer va a ser sacar todos los papeles de los cajones de la isla. Eso es lo primero. Me traje mi bote de basura y lo voy a hacer estilo Marie Kondo. Marie Kondo nos dice, no sé quiénes de ustedes se recuerdan, chicas, las que ya están conmigo desde el principio, pero el año pasado, al principio del canal, les hice un video, perdón, estilo Marie Kondo. Les hablé un poquito acerca de ella. Por aquí se los dejo porque no recuerdo exactamente qué fue lo que les hablé en ese video. Pero si quieren verlo, ahí les hablé un poco más de ella y de qué se trata. Yo sé que muchas de ustedes ya han escuchado de Marie Kondo y del estilo de trabajo de ella. Así que es una chinita que escribió dos libros. Uno se llama Ay, no recuerdo el nombre, ni les voy a mentir, chicas, porque en este momento que estoy grabando no me recuerdo. Pero por aquí les voy a dejar el video. Ahí les hablo de los dos libros. Y de qué se trata. Y ella, esta mujer, lo que nos dice es que vayamos por áreas para que no nos frustremos. Y de verdad que esto es lo que a mí me gusta hacer. Desde que yo descubrí a ella, ese es el estilo y la estructura que yo tomo cada vez que voy a limpiar. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí tendemos a desanimarnos cuando nos vamos a sacar todo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Como pueden darse cuenta, aquí yo ya había sacado todo de los cajones, ya había tirado a la basura todo lo que no iba a utilizar y con lo que había decidido quedarme, que fue todo esto que están mirando encima de la isla. I know that I haven't been who I was. I am
Después de eso me moví al gabinete que está al costado de la isla y aquí es donde yo guardo todo lo que son mis semillas secas, la linaza, la chía, canela y todos los productos secos que utilizo cuando me hago mis licuados o mis tés y todo ese tipo de cosas naturales. En esta área es donde yo las guardo. También aquí mantengo todo lo que es de hornear, lo que es la vainilla, el polvo de hornear y todas esas cosas. Ya era necesario deshacerse de las semillas secas porque ya tenían unos meses ahí, un par de meses o más, yo creo que no las utilizaba, así que decidí cambiarlas ya por unas nuevas, así que tiré todo para poder lavar las botellas. Y aquí, chicas, algo que estoy haciendo y que les he comentado en otros videos es traer una canasta para poder guardar todo lo que necesitamos poner en otro lugar y que nos puede robar tiempo entre ir y llevar y traer, llevar y traer y todo eso. Siempre es bueno una canasta. En este caso yo la estaba utilizando porque eran todos los papeles que yo había decidido guardar y quedarme con ellos. Entonces yo necesitaba buscar lugar para todo eso, así que decidí poner todo en una canasta y ponerlo en un costado, porque si yo iba a hacer eso me iba a robar mucho tiempo. Así que lo hice así. Y como les digo, les he comentado, siempre es bueno traer una canastita para poder separar, porque si yo dejaba todo eso encima de la isla, eso me iba a desesperar mucho más. Así que eso creo que fue una muy buena idea, o siempre será una muy buena idea, tener una canasta para guardar todo a un costado. Y después, chicas, mi cocina, antes que nada, quería comentarles que estaba completamente limpia. Yo no tenía nada de trastes sucio, no tenía nada. La cocina estaba limpia, ya le había dado de desayunar a mi familia. Y después de que ellos desayunaron, cada quien se fue a hacer su respectivo trabajo, incluyendo a mi esposo también. Él estaba trabajando en mi recámara, porque acuérdense que también les comenté que quiero dar un cambio en mi recámara, así que lo mandé a pintar mi cuarto. Entonces empezó a trabajar ya en mi recámara. Mientras eso, yo me puse a grabar. Entonces después de eso, lo que hice fue lavar las botellas. Como pudieron darse cuenta, aquí ya las estoy lavando y ponerlas a secar para que ya estuvieran limpias en el cajón. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show. Aquí ya de regreso en el gabinete, ya limpiándolo para que ya estuviera listo para cuando las botellas se secaran. También quería decirles que esta limpieza, como les comenté al principio, ya la tenía en la cabeza desde hacía tiempo, así que ya no veía la hora de hacerla. Y ya no era tanto traer un video, pero era necesario para mí hacerla. De hecho, muchas tomas tal vez no salieron tan bien, porque la verdad yo estaba bien enfocada en lo que era la limpieza. Me tomó casi hasta las 3 de la tarde terminar esta limpieza. De verdad, no les pude, como siempre, no les puedo poner todo porque el video se alargaría mucho más. Aún así, este video fue demasiado largo. Espero que se hayan quedado conmigo hasta el final. De verdad, discúlpenme, pero no podía traerles esta limpieza en un video de 10 minutos. Tenía que grabarles lo más que pudiera. Aún así, pues no les grabé todo. Y también aún así, no me dio tiempo terminar todo. Ahorita les cuento, pero antes déjenme les cuento que en este gabinete es donde guardo todo lo que es los condimentos, lo que es el orégano, el comino, la paprika, todos los condimentos para cocinar, el ajo, todo eso lo guardo en este gabinete. También era necesario pues ya darle una limpiadita. Estos gabinetes sí los ordeno bien seguido, lo que es el del otro costado y este. En realidad yo ordeno todo lo que están viendo que vamos a hacer ahorita. Lo único que sí me era necesario para mí hacer era deshacerme de esos papeles de los gabinetes de la isla y también de algunos trastes que yo sé que ya no estaba utilizando, cosas que me deshago cada año, chicas, y que de vez en cuando, cada vez que hago limpiezas profundas, me deshago ya sea de trastes, de decoraciones, de cosas que yo sé que ya no he utilizado en un año o dos y que pues ya no las voy a utilizar. Así que es mejor pasarlas a otras manos que tal vez le pueden dar mejor uso. Algunas veces muchas de las cosas las vendo,
pero por eso es que hago estas limpiezas de vez en cuando. Y como les digo, ya traía en mente hacer esta limpieza. Así que empecé primero haciendo la organización del pantry. No sé si algunas de ustedes miró el video o si se lo perdieron. Por aquí también se los voy a dejar, pero hicimos la decoración, no la decoración, perdón, la organización del pantry la semana pasada. Eso fue lo único que alcancé a hacer en ese día y para mí fue suficiente. En esta ocasión me hubiese gustado terminar toda la cocina, pero tampoco me fue posible. Y la verdad que para mí fue suficiente con lo que hice. Como les digo, no terminé de hacer todo. Me faltó el gabinete grande donde guardo todo lo que son las ollas, los sartenes. Y también me faltó el gabinete debajo del lavabo. Ese gabinete siempre se desordena y lo organizo súper seguido, pero siempre se desorganiza. Pero en esta ocasión tampoco me dio tiempo a hacerlo, chicas. Y no pasa nada. Lo dejé, hice lo que pude. Y después en otro día dije, pues hago ese cajón y pues también sirve de que las motivo en otro video también. Pero no, más que nada, chicas, fue el tiempo. La verdad es que yo les he dicho, les he comentado, no se frustren, hagamos lo que podemos y dejemos lo que no para otro día. No pasa nada. Hay que estar contentas y satisfechas con lo que hagamos, con lo que alcancemos a hacer. A veces las fuerzas no dan, a veces el tiempo corre, el tiempo tampoco alcanza y no pasa nada. Hay que hacer lo que podamos, chicas, sin frustrarse, ¿ok? Y siempre contentas. La idea es hacerlo siempre todo contentas, con gusto, con alegría y no estar refunfuñando cuando hacemos nuestro quehacer porque eso hace que se haga más pesado. Así que yo siempre les he recomendado siempre contentas, con gozo y con mucho ánimo haciendo las cosas para que nos salgan bien y para que sea menos pesado, para que sea más ligero el trabajo. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I so selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want, chicas, voy afuera, estoy haciendo la limpieza de la cocina, pero ¿qué creen?
que el Señor nos sorprendió con nieve. En este día que me puse a limpiar la cocina y a depurar, no pensé que iba a nevar, no chequeé el weather, no chequeé el tiempo, cómo iba a estar, pero me salió sol por la mañana, como les comenté, y se me metió después, y no pensé que iba a nevar. De verdad que yo no sabía, a lo mejor toda la gente sabía que iba a nevar, porque mucha gente siempre está chequeando el weather, pero yo no, porque yo nunca checo el tiempo, porque el tiempo es unpredictable, como dicen. A veces dicen que va a llover, a veces no, a veces dicen que va a caer nieve, a veces no. Y la verdad que yo no sabía que iba a nevar hoy, pero ni modo, voy a seguir con la limpieza porque ya voy a medio camino y ya nadie me va a parar, aunque esté nevando. Ya después, si se llena más en la tarde, probablemente los niños van a salir a jugar en la nieve ya cuando se haya cubierto, si es que se queda, porque algunas veces solamente neva poquito y no se pega, pero espero que esta vez sí se pegue un poco. Pues bueno, a continuar con la limpieza. ¡Milo! ¡Vente, Milo! ¡Milo! ¡Véngase, mi amor! ¡Véngase! ¡Véngase! Y como pudieron ver, aquí ya acomodando todo de regreso en la isla, ya todo limpio, todo bien sacudido, sacudí todos los trastes de abajo, saqué lo que ya no necesitaba para donar y solamente me quedé con lo que, pues que sí voy a utilizar. Y ya después de eso me moví a lo que eran los gabinetes en la parte de acá donde está la estufa, limpié lo que era la parte de arriba, se los tuve que hacer ya en cámara más rápida por cuestión de tiempo, pero también aquí lo que hago siempre es ya voltear lo que son las tablas o los estantes de los gabinetes, porque muchas veces con el peso de tanto trastes, vean todos los trastes que saqué, pues lo que tienen a hacer es que se bajan. Entonces aquí lo que hice fue voltearlos, así que por eso tal vez se van a dar cuenta que están un poquito hacia arriba, porque me gusta siempre que limpio, pues voltearlos de un lado y de otro para que las tablas no se pandeen, no se bajen. Entonces por eso es que se mira tal vez desanivelado, porque después el paso con el paso de los días los trastes lo van a hacer que ya se pongan en parejo. Así que eso fue lo que hice, saqué todos los trastes como se dieron cuenta y también me deshice de muchos trastes de aquí. Y la verdad es que no les hice una toma de todo lo que saqué, pero saqué una caja grande de muchísimas cosas que ya no eran necesarias aquí en casa y que pues van a pasar a otras manos. Y ya después de eso me puse a sacudir los gabinetes. Aquí es donde guardo todos los condimentos también. Y decidí ponerle papel liner al cajón. Normalmente le pongo otro estilo de liner, pero esta vez decidí ponerle uno que se pega. Lo encontré en la tienda del Dollar Tree, ese lo he usado por mucho tiempo, me encanta ese liner, ese papel, lo encuentran en la tienda del dólar por si les gusta el diseño, se mira muy bonito y la verdad es que protegen los cajones. A mí se me dañan, se me ensucian, entonces con las cosas, cuando tienen tantas cosas, tienden a dañarse, ensuciarse, así que es mucho más fácil limpiar y sacudir cuando tienen un papel abajo, un liner, además que son muy fáciles de despegar y lo podemos quitar a la hora que nosotros queramos. Después de eso lo que hice, pues ya me bajé en la parte de abajo y pues ya ahorita van a ver el resultado final. Those days when we played cowboy.
Y así fue ya como quedó el gabinete de los trastes después de que ya había sacado todo lo que ya no necesitaba. No sé qué pasó con ese pedazo de clip que les grabé, pero bueno, aquí arriba ya me quedé con solamente lo que son las tazas medidoras, las tazas para el café. Abajo me quedé con los que son los bowls, puse los platos pequeños, los platos blancos. Solamente me quedé con los blancos, me deshice de todos los de color gris. Y pues solamente con las cosas que necesitaba. Aquí en el primer cajón, en la parte de arriba, es donde guardo lo que son el ajo, guardo mis pastillas para cuando las necesito. No las uso todos los días ni seguido, pero cuando de repente me duele la cabeza, siempre me tomo una pastilla, y tengo varios en diferentes lugares. Y aquí es donde guardo también lo que son los protectores para la mesa, para los vasos del agua y cositas para la cocina que son necesarias, como la gelatina de polvo y cositas así. En la parte de abajo es donde guardo todo lo que es el plástico, pero también estoy tratando de evitar mucho el plástico. Casi la mayoría que tengo son cerámica y vidrio. Muy poco me gusta el plástico. En realidad solo mantengo lo que necesito, como los platos para las hamburguesas, las bases para los elotes cuando asamos elote, algunas bases para el pan. Aquí es donde también guardo mis tablas, que por cierto ya también necesito nuevas tablas para picar. También aquí guardo los bowls para lavar la verdura, la ensalada. Y ya en el siguiente cajón, en la parte de arriba, guardo lo que son los utensilios de cocina también, utensilios que son necesarios, como el exprimidor de limón, el exprimidor de ajo, tijeras, peladores de papa y todo ese tipo de cosas que hacen falta aquí en la cocina y que estoy segura que muchos de ustedes también tienen. Yo ya me deshice de muchas cosas, solamente me quedé, como les digo, con lo necesario. Y ahí a un costado tengo lo que son las toallas para la cocina, las servilletas para la cocina. Tengo dobladas la mitad en estilo Marie Kondo, la mitad en estilo normal. Y el estilo Marie Kondo siempre te da mucho más espacio. Yo ocupé aquí solamente la mitad, pero la verdad es que la forma en que Marie Kondo nos enseña a doblar la ropa y las cosas es una forma de ahorrar muchísimo espacio. Y aquí en la parte de abajo también tengo aquí nada más dejé lo que es la freidora de aire, mi licuadora para los smoothies, tengo para hacer el chocomil, una base de vidrio en la parte de atrás, tengo unas bases para pastel, la tostadora de pan y otros bowls, uno de vidrio y uno de cerámica. Y el resto los tengo lo que es en la parte de abajo de la isla. Me encantan los bowls de vidrio, de cerámica. Y aquí en el primer cajón de la isla tengo lo que son las cucharas, los tenedores, normal aquí en esta área. Y aquí en medio ya lo que era mi cajón, ya lo dejé organizado, limpio, ya listo para llenarlo con las cosas que voy a necesitar aquí, como son los lapiceros, lápices, papelitos para hacer mis notas, paper clips, baterías, ligas, que es más tijeras, que es más o menos lo que siempre utilizo. Y estas cositas que tengo aquí son para llamar a los niños cuando ya está listo el desayuno, la comida. Siempre les toco el timbre y ellos vienen. Pero bueno, así más o menos ya quedó listo. No puse nada todavía porque yo siempre antes de traer las cosas para rellenar, siempre me gusta primero organizar para ver qué es lo que puedo traer y qué es lo que voy a necesitar. Como que puedo pensar mejor de esa manera cuando ya todo está limpio y organizado. Aquí en el siguiente cajón guardo todo lo que son mis las cosas para la cocina, como las bolsas de Ziploc. Hello, todo es para la cocina, Pilar. No sigas diciendo que para la cocina. Estamos en la cocina, perdón. Pero aquí es todo lo que guardo aquí son las Ziplocs, las bolsas de Ziploc, el papel encerado y el papel de plástico, el papel aluminio. Y ya al frente, donde estaban los gabinetes que estaban llenos de papeles, quedaron completamente vacíos, chicas. Vacíos para que ahora sí ya sean usados con cosas que realmente necesitan estar aquí. No sé todavía qué es lo que voy a poner aquí, pero lo único que sé es que ya están limpios y pues nada, listos para usarse ahora sí. Y
ya en la parte de abajo en la isla solamente me quedé con los refractarios que solamente voy a necesitar. También me deshice de muchos refractarios. Saqué como 2 sets de refractarios y de bowls que ya no necesitaba. También saqué, ¿qué más saqué? De aquí saqué varias cosas, no recuerdo exactamente qué fue, pero solamente me quedé con los que me son útiles, que utilizo más seguido y que probablemente los voy a reemplazar después, pero ya por el momento lo que no ocupaba en 2-3 años ya me deshice de ello. No quiero decir 2-3 años, pero maybe 2 años. Y ya en la esquina me quedé, solamente puse lo que era mi arrocera eléctrica y mi crock pot y también mi jarra, que no sé qué pasó con la otra jarra, nunca la encontré. Y en el otro lado, en la parte de atrás, me solamente organicé lo que son los contenedores, o como se dice, organizadores, contenedores de vidrio. Y también puse aquí donde tengo el azúcar, tengo este otro contenedor que está vacío. Algunas veces guardo harina, de repente cualquier cosa, galletas a veces, para lo que se utilice. En a un costado tengo también las bases con los utensilios de cocina de plástico de colores. Y en el otro, pues como pudieron ver, tenía también lo que son los utensilios de cocina de acero inoxidable también. Y a un costado solamente tengo la licuadora. Y aquí al final solamente dejé lo que es mi canasta donde guardo las cebollas y los aguacates. Aquí es donde se me maduran los aguacates cuando los traigo verdes, que es casi siempre la cebolla. Y al otro lado y al costado, pues ya se dieron cuenta anteriormente, aquí puse ya las botellas lavadas y listas para rellenarlas ya con todos mis productos, todas mis semillas secas, que es aquí donde yo las guardo. Y ya en la parte de abajo mantengo lo que es las cosas para hornear, como el polvo de hornear, la vainilla, azúcar glass, y ustedes saben todos los ingredientes que se utilizan para hornear. Y aquí al otro costado de la isla, pues van todo lo que son mis cosas de la cocina, mis condimentos de cocina, perdón, lo que es el orégano, el albahaca, la paprika y todos esos ingredientes que utilizamos. Y pues nada, así fue como se organizó el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, chicas. Muchas gracias por haberse quedado conmigo. Si eres nueva y te gustó el video, no se te olvide suscribirte ahí abajo y también prender tu campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias por haberle dado clic al día de hoy. Y pues nada, Dios me las bendiga a todas ustedes. De verdad que les doy muchas gracias por sus comentarios, por mirar mis videos. Y no sé qué más decirles, pero estoy muy, muy agradecida de verdad con ustedes. Y gracias por su apoyo. Las voy a dejar. Esto ha sido de mi parte por el día de hoy, pero espero que les haya gustado este video y lo más importante, que se motiven. Así que nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga y a su familia también. Bye bye.